Hola, molt bona vesprada. Un dia més a tots vostès en el test de magazine de Telesafor. Les saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairena, així en la platja de Gandia. Ja sabem, unes instal·lacions meravilloses que podem trobar així en la platja de Gandia. Comencem el test de magazine per a parlar. Avui posem sobre la taula un assumpte que la veritat és que a totes i a tots ens pot interessar de manera personal, perquè estem parlant d'aconseguir els nostres objectius, estem parlant de sentir-se lliures, estem parlant de controlar les emocions i estem parlant, en definitiva, de treure el màxim possible la potencialitat nostra que tenim interna per aconseguir els nostres objectius. Interessant, atractiu, veritat? Doncs d'això anem a parlar avui en el test de magazine a Telesafor de mans de veritables professionals que ens proposen un curs sobre practitioner PNL. I vostès diran, què és PNL? Doncs la programació neurolingüística, que treballa totes les nostres potencialitats i capacitats per atraure, com dèiem, el màxim possible a aquest jo intern que tenim i que podem treure a l'extern per aconseguir els nostres objectius. Estem parlant dels gerents de Minuesa Coaching amb PNL en Gandia. Parlem d'això en el test de magazine a Telesafor. Doncs ja ho tenim tot preparat per a parlar de qüestions personals interessants, de com arribar a nivells de desenvolupament personal al 100%. I per això necessitem l'ajuda de més professionals. Per exemple, per aconseguir respostes com aquestes. ¿Te gustaría empezar a saber controlar tus emociones? ¿Quieres aprender a marcarte objetivos de una forma adecuada? Importante, eso de forma adecuada. ¿Te imaginas cómo te sentirás cuando empieces a sentirte libre? ¿Sabes cómo sacar tu potencial interno? ¿Que no saben? Doncs és molt fàcil. Tan sols han d'acudir a l'empresa de gerentes Minuesa Coaching amb PNL Gandia. I els seus gerents ens acompanyen avui en el test de magazine a Telesafor. Amb nosaltres, Amada Martínez Minuesa. Amada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. Y contigo, Sergio Martínez Minuesa. Sergio. Hola, muy buenas tardes, Daniel. Bueno, ya hemos coincidido alguna que otra vez aquí en Telesafor, en vuestra empresa, Gandia, gerentes Minuesa Coaching en PNL Gandia. Un placer volver a coincidir, porque siempre está bien hablar de controlar emociones, de sacarse el máximo partido a uno mismo, se dedique a lo que se dedique, y para eso estamos aquí, para hablar de vuestra oferta, porque hay un curso estrella, digamos, que el lema que vosotros marcáis es: muchas veces has pensado en realizar un cambio y no sabes por dónde empezar. Vosotros tenéis la solución. Contadme. La solución. ¿Alguna de esas preguntas has dicho que sí, Daniel? Pues contar las emociones me gustaría. Perfecto. La verdad es que sí. Lo de aprender a marcarme objetivos de una forma adecuada, pues siempre te ayuda a organizarte un poco el trabajo y eso facilita conseguir cumplir los objetivos. ¿Y te imaginas cómo te sentirás cuando empiezas a sentirte libre? Pues también ha respondido de forma afirmativa. ¿Sabes cómo sacar tu potencial interno? Pues a veces lo dudo, la verdad. Pues si alguna de esas has dicho que sí, la PNL te ayuda a todo esto. Y una de las formas es haciendo el practitioner, que es el primer nivel de PNL, que es el que nosotros vamos a empezar ahora, el 6 de febrero. Y hace 5 años, si no me equivoco, 5, que estamos haciéndolo en nuestro centro. Y ahora es la primera vez que lo vamos a hacer por las mañanas. Empezaremos el 6 de febrero, dura 5 meses y todos los miércoles de 9:30 a 2. En vuestro local, que debemos de recordar, está en calle Plus Ultra, número 4, bajo. Allí estáis en ese nuevo local porque os planteasteis un cambio, una ampliación, y eso significa que necesitabais más espacio porque cada vez tenéis más, no sé si llamaros clientes, alumnos. Son alumnos, clientes realmente no. Son personas que buscan un cambio, son personas que quieren mejorar. No hace falta que estén mal, pueden estar bien y quieren estar mucho mejor, claro, de una forma excelente, y respondiendo a muchas de esas preguntas. Sí que es verdad que hoy en día la educación nos forma para aprender muchas cosas, sin embargo, no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, que es fundamental. Tenemos grandes empresarios, grandes amas de casa, muchas personas que han aprendido muchísimas cosas en el colegio. Sin embargo, cuando tienen una crisis, cómo saco mis mejores recursos, cómo saco mis mejores habilidades o cómo afronto una situación si nadie me ha enseñado. Claro. Y lo habéis dicho ya un par de veces en este corto ratito que vamos charlando, y es importante en cuanto al público objetivo de este curso. Bueno, hemos decidido, estamos hablando de practitioner en PNL, algunas personas
PNL, ¿qué me está diciendo este chico? Estamos hablando de programación neurolingüística, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo habéis dicho, porque podemos decir esto pues para grandes empresarios, pero no, para cualquier persona que esté trabajando en su casa, de cualquier ámbito profesional. A ver, cualquier persona que quiera sentirse mejor, cualquier persona que quiera conocerse y que quiera hacer un cambio en su vida a mejor. O sea, quiero decir, que quiera, aunque estoy, yo estoy fenomenal, ¿vale? Pero puedo aprender a comunicarme mejor. Entonces, claro, si aprendo a comunicarme mejor, obviamente afecta a mi familia, a mis trabajadores o simplemente a mis amigas o a mis hijos. O sea, el comunicarme es en cualquier ámbito. Mm. Entonces, eso lo que te va a ayudar es en todos los ámbitos. La PNL te ayuda para todo, absolutamente para todo. Claro, vamos a ir desarrollando un poco el contenido de este, de este curso, que empieza, me habéis dicho, ¿qué día de febrero? 6 de febrero. El 6 de febrero empieza en el vuestro local, en la calle Plus Ultra, en el Gerentes Minosa Coaching, en PNL, Gandía. Se trata de sentirse bien conmigo mismo, ¿no? A ver, es como un pequeño regalo que yo me puedo hacer. Y sin el cómo. Es un regalo directamente. Es un regalo. A ver, la PNL es un conjunto de técnicas y estrategias que me ayudan a pensar y a sentirme de una forma mejor, ¿vale? Muy enfocado a objetivos y que se puede llevar a cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a trabajar y qué hacemos en, la, en el practitioner? Ejercicios, muchos ejercicios, hacemos una explicación teórica de cómo funciona o de dónde viene un tema y luego lo practicamos, ¿vale? Lo bueno e importantísimo que tiene la PNL es que no hace falta hablar del problema. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, un enfado, una ira o algo que me incomoda, al trabajarlo no hablo del problema, me lo imagino internamente y desde con los ojos cerrados o abiertos o andando por el aula hago el ejercicio sin que nadie sepa lo que estoy trabajando. Entonces es muy, muy chulo y muy bonito el que tú puedas trabajar cualquier cosa. Y claro, eso te da unas posibilidades de ir quitándote, como decimos, hay una, yo suelo poner una, un, ¿cómo una se metáfora. Dice? Una metáfora, gracias, una metáfora. Vamos con la mochila de la vida, que vamos llenando de piedrecitas y de piedras muy grandes. La gente dice, ay, yo es que me quiero quitar estas piedras grandes. Sí, sí, quítate también todas las pequeñitas y verás cómo vas más ligero por la vida. Entonces, empezamos con cosas muy sencillitas, que parece que no, pero va pesando y según vas avanzando las piedras son más grandes hasta poder eliminar y curar una fobia. Claro, estamos hablando de todo a través de cuestiones de forma práctica, por medio de ejercicios, ¿no? Trabajáis vosotros. A ver, nosotros damos la teoría y luego cada uno practica, porque para que en el momento que salgas por la mañana del curso ya lo puedas poner en práctica. No se trata de que estemos nosotros 5 horas hablando, se trata de que lo practiquéis para que lo puedas poner en práctica. O sea, lo bueno que tiene la PNL es que lo puedes poner en práctica desde el minuto cero. O sea, hoy aprendes una técnica y ese mismo día la puedes poner en práctica en tu familia ya. Entonces es muy práctico. Claro, resultados se pueden conseguir ya desde el primer día. Desde el primer día, Te voy a contar una anécdota que ha pasado esta misma tarde. Me ha llamado un chico que tenía problemas de horarios y dice, es que llevamos poco tiempo y sin embargo ya me noto cambios. Empezó en octubre y estamos en enero y dice, es que ya me noto cambios. ¿Cómo puedo? A ver, voy a faltar estos días, ¿cómo me puedo volver a enganchar? Decía, pero es que no lo quiero dejar porque ya noto cambios. Sí. Mi pareja me nota los cambios y dice, no sabría explicarte lo que estoy viviendo o cómo está lo que está pasando, pero yo me siento bien y me encuentro mejor. Claro, testimonios como ese se pueden encontrar en vuestra web, ¿no? Disponéis hay de www.minuesa.com. Ahí podemos acceder hay vídeos. Hay vídeos de gente que ya ha hecho el practitioner, que ellos mismos han querido contar su testimonio, hay gente que le ha ido muy bien y que quiere aportar cómo le fue a él, y luego también hay gente que cuenta su experiencia no habiendo hecho el practitioner, habiendo venido a sesiones individuales, pero testimonios del practitioner hay muchos, de mucha gente, o sea, gente que estaba bien y quiero mejorar en algún ámbito, o sin embargo hay gente que, pues no sé lo que me pasa, pero me han hablado de que esto va bien, y la verdad es que todo el mundo está súper contento, estamos encantados. ¿Me habéis hecho ya alguna referencia, Sergio, del tema de la importancia de controlar las emociones para que no supongan un obstáculo? Incluso gestionándolas bien nos ayudan, podemos jugar con ellas y nos ayudan, ¿no?, a conseguir los objetivos, supongo. Sí, una de las cosas que comentamos es, emociones todos tenemos, porque nos ven a nosotros y dicen, es que vosotros que no os enfadáis. ¿Cómo que no? Perdona, que yo no me enfado, claro que me enfado. Pero me lo gestiono bien el enfado. Efectivamente, el éxito es que vas a aprender técnicas y herramientas que te van a ayudar que el enfado
te dure lo menos posible. En vez de estar enfadado un día, una semana o años, poder gestionarlo de forma que ese enfado entienda qué es lo que realmente me está pasando, qué es realmente lo que estoy sintiendo y poder solucionarlo para yo encontrarme bien. Entonces, claro, eso es una gestión correcta. Sí. Eliminarla y ser inmune a las emociones, nadie. A ver, nosotros no podemos controlar el mundo, lo que podemos ver es qué hacemos con lo que sucede. Entonces, me puede durar poco o me puede durar mucho, yo voy a elegir y si tengo herramientas, pues obviamente voy a hacer para que me dure menos. Claro. Pero lo que sucede externo nosotros no lo podemos controlar. Está claro. Sin embargo, o yo me quedo enganchado en el problema o aprendo a gestionar para salir del problema y buscar soluciones. Ahí vas a aprender un montón de técnicas, que el problema está, por supuesto. Sin embargo, es qué hago con el problema. Claro. Tú vas a aprender técnicas para eso. Uh-huh. Y luego las usas si quieres. Claro, claro. Eso es otro tema. Porque hay gente que dice, lo sé, y luego no lo ha aplicado. Digo, es que... ¿Y porque no realmente? No, porque no... realmente hay muchas veces que el problema lo queremos ocultar. O sea, es algo más. Entonces, por eso también hacemos sesiones. Aunque estés haciendo el practitioner, puedes venir a una sesión privada y vamos más allá de lo que a lo mejor esa técnica para ese problema no sirve. Sin embargo, hay muchas más técnicas. Claro, es que vais hasta el fondo del problema. Sí. A ver, este curso son 90 horas, son muchas horas. Sí. Son muchas horas conociéndote, son muchas horas haciéndote caso, son muchas horas escuchándote, son muchas horas para ti. Es un regalo. Sí, efectivamente. Comentábamos de que todo el mundo, lo de marcarse unos objetivos, bueno, todo el mundo tenemos objetivos en la vida, pero también hay que gestionar el cómo llegar a esos objetivos, y eso también lo trabajáis, por eso lo de marcarse objetivos de forma adecuada es importante. A ver, es importantísimo. El curso tiene 10 módulos y cada módulo es un tema. Entonces, por ejemplo, el módulo 3, si no me equivoco, es el módulo 3, es objetivos. Entonces estás 10 horas hablando de objetivos. Eso de me quiero marcar un objetivo, y a veces me quiero marcar un objetivo, es que hay muchas cosas detrás de un objetivo. Sí. Para saber si es adecuado o no es adecuado. Entonces, a veces ponemos mucha atención y mucha energía en algo y no es un objetivo, ¿eh? Sino es simplemente un deseo. Entonces, porque diferenciar entre un deseo y un objetivo te libera. O sea, yo hacia un objetivo verifico que es un objetivo, que es alcanzable, que cumple unas premisas y me doy cuenta que es un objetivo, voy hacia él porque lo puedo conseguir. Y la diferencia, un deseo. Por ejemplo, la lotería primitiva. ¿Es un objetivo o es un deseo que nos toque? O sea, un deseo, ¿no? ¿Verdad? A veces inalcanzable, parece. Exacto. Pues, sin embargo, muchísimas cosas que nos planteamos como objetivos son deseos. Sí. Y nos enganchamos emocionalmente por no haberlo conseguido. Entonces, poder diferenciar de que es un objetivo o un deseo te libera de esa carga emocional y dices, vale, es un deseo. Pues hago las cosas, y que siempre decimos una cosa, si es un deseo no lo abandones. La evolución y el mundo ha crecido gracias a grandes sueños. No lo abandones, besa por él. Sin embargo, la carga emocional tiene que ser muy, muy baja comparado con un objetivo. Claro, yo supongo que el día a día va más en relación con los objetivos, lo que es nuestra dinámica diaria, la cotidianeidad. Otra cuestión, cuando hablamos de te imaginas, otra de las cuestiones que planteaba yo al principio, ¿te imaginas cómo te sentirás cuando empieces a sentirte libre? Cuando hablamos de sentirse libre, realmente... Muchas veces estamos condicionados por la sociedad, por lo que me ha dicho mi familia, por lo que me ha dicho mi padre, mi madre. Entonces tú vas a descubrir qué creencias son tuyas y cuáles son de la sociedad. Y vas a poder empezar a decidir qué quiero y qué no. Entonces también hay un módulo entero de creencias y valores que te van a dar la libertad de saber qué es mío y qué no, qué me han impuesto o qué me he creído y no era mío. Porque todo eso también se trabaja. Esos factores externos que a veces nos quitan. Correcto, el camino. Claro. De hecho, seguro que conoces a alguien que ha estudiado una carrera porque en su casa le han dicho que esa carrera le iría bien. Y luego cuando ha estado en esa formándose dice, es que esto a mí no me gusta y quiero estudiar no sé qué. Esa es la libertad de poder elegir lo que a ti te gusta, lo que va acorde contigo y lo que realmente quieres, no lo que socialmente es correcto o no. Claro, y en todo este proceso de formación, de conocerse a uno mismo, de hacerse un análisis interno para sacarlo mejor de forma hacia afuera, hacia el exterior, claro, la comunicación. Vosotros también trabajáis mucho el que sea una comunicación adecuada, pues comunicarse mejor con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo. Y todo esto realmente lo trabajáis para entender y mejorar
esos procesos de comunicación? A ver, la PNL es la excelencia en comunicación y tiene muchísimas herramientas. Igual que te he dicho antes, tiene un módulo entero que son 10 horas, pero sí que es verdad que PNL podrías estar hablando muchísimas más horas de comunicación. Yo es por una de las cosas que empecé la PNL, o sea, me encantaba el tema de comunicación, lo apliqué en su momento en las ventas y flipé. Y la PNL tiene muchísimas herramientas para conocer a la persona que tengo enfrente de todo. Desde qué está diciendo su tono de voz, su cuerpo, sus manos, su volumen, su ritmo, un montón de cosas que se analizan. Me siento ahora mismo un poco observado. Analizado. No, analizado. No. Perdona. Para nada. Es que eso nos lo dicen muchas veces. Cuando aprenden ciertas técnicas es como, ahora me di cuenta que me estabas todo el rato observando. Bueno, puede que sí. Calibrando. Pero sí, es un A ver, la PNL te enseña a calibrar a cualquier persona. Entonces pones mucho más la atención en la persona y calibras cómo está su estado. Eso también, cuando tú hagas el practitioner, también lo vas a aprender. La verdad es que suena muy, muy interesante porque estamos hablando de sacar partido al potencial interno, que muchas veces realmente es nuestro propio yo, pero no somos conscientes y necesitamos esa mano externa para que ayude a sacarlo, y más en la sociedad actual, en la que prima el que más válido es o la más válida es, el que le saca partido al máximo a cualquier situación, a cualquier circunstancia. Y claro, todas estas herramientas son fundamentales, ¿no? Para eso. Claro. Date cuenta que una de las cosas que has dicho tú es fundamental. No es lo que sé, sino lo que hago con lo que sé. Evidentemente tenemos muchísimos recursos internos. Saberlos sacar adelante y ayudarme de ellos para conseguir mis cosas, mis objetivos, es fundamental. Y claro, lo que estás diciendo, si yo sé cómo te comunicas tú y quiero comunicarme contigo o venderte una idea, una emoción, una explicación, el poderlo hacer en la forma correcta hacia ti me va a ayudar, voy a tener más posibilidades de éxito. No me garantiza el éxito, sin embargo tengo más posibilidades. Y eso es lo que me está ayudando en la PNL. Claro, tú date cuenta que por tus experiencias, por tus vivencias, por el entorno, han creado en ti una forma de ver el mundo, unas creencias, que como has dicho antes, bueno, igual tengo mis miedos o mis limitaciones, como todo el mundo, y claro, la PNL te ayuda a superarlos, a romper esas cosas y darte cuenta si son tuyos, no son tuyos, si te son válidos o no. Una cuestión, claro, se estoy oyendo, hablando de cualquier perfil de persona encaja en este curso de Practitioner en PNL, porque se hace un regalo y eso se lo puede permitir cualquier persona, trabaje en lo que trabaje, esté donde esté. Pero, yo no sé si hay diferencias el perfil, en cuanto hay gente que le costará más, que le costará menos, o cualquier persona, por vuestra experiencia, se le saca enseguida. Es verdad, se le toca la tecla que hay que tocar. Es verdad que hay algunos que vienen con muchas más resistencias que otros, que vienen con más ansias de cambio y de abrirse a todo. Entonces, yo siempre digo lo mismo, tranquilos, poco a poco, si esto es el practitioner, vamos a ir practicando, vamos a hacer pequeños ejercicios que poco a poco empezamos de menos a más. Entonces, poco a poco vamos rompiendo esos miedos, esas limitaciones, esas interferencias que me pongo yo mismo para al final conseguir el objetivo final, que es crecer yo. A ver, también hay gente que dice, yo vi el cambio en mi amiga y entonces voy directamente, ya no pienso nada y voy. Y ya sabe que va a ir mejorando. Hay otras personas que, es que no estoy en mi mejor momento, o no encuentro qué hacer, o no encuentro a qué dedicarme, o no me encuentro. Entonces cada uno está en un momento. Pero da igual, las expectativas de cada uno no tienen nada que ver a que tú te encuentres mejor, te conozcas y saques lo mejor de ti. Porque yo siempre digo, nosotros no ponemos nada, estamos sacando lo mejor de ti, no ponemos nada, nosotros no ponemos nada. Eso de que voy a un coach me motiva, no, nosotros no motivamos a nadie. Nosotros te ayudamos a que saques lo mejor de ti, no ponemos nada. Sí, las herramientas están, las tenemos cada uno, pero nosotros quitamos un poco el polvo, ¿no? Vale. Lo pones en orden. Date cuenta. Todo ese potencial interno. Daniel, una de las cosas es que cuando hacemos PNL, estamos haciendo cosas que de normal ya hacemos. Ahora le ponemos nombre, empezamos a ser conscientes de cosas que hacemos de forma inconsciente. Y poniéndole nombre y sabiendo cómo podemos mejorarlo, pues claro, es mucho mejor. Claro. De aquello a que lo hago de forma inconsciente, que puede ser que sea correcto y hay veces que no. Además, el curso
empieza como muy básico y es una escalera, como que va subiendo hasta el último módulo, donde ya conoces un montón de cosas, has sabido un montón de cosas y, repito, son 90 horas para ti. Imagínate si puedes aprender practicando. Efectivamente. Bueno, toda la información se puede encontrar en la página web minuesa.com. Uh-huh. Ahí está toda la información sobre este curso tan práctico y tan, tan importante para lo que es el desarrollo personal. Uh-huh. Practitioner en PNL, en Minuesa, Coaching en PNL Gandía, en la calle Plus Ultra, número 4 bajo. Se nos ha acabado el tiempo. Perfecto. Amada y Sergio, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este tiempo de Magazine aquí en Telesafor. Y seguramente seguiremos hablando de estas cuestiones tan interesantes, que lo que estamos hablando es sacar el máximo partido a nuestro potencial interno, aprender a comunicarnos, marcarnos objetivos y aprender a conseguirlos, que eso siempre es una satisfacción personal y de eso se trata, ¿no? De estar satisfecho con uno mismo. Con uno mismo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y nos vemos en clase. Nos vemos. Hasta luego. És el tema que posàvem damunt la taula avui en el magazín a Telesafor per a parlar del desenvolupament personal de la mà de més professionals, en aquest cas de Minuesa Coaching en PNL Gandia. A mà de Sergio ens han acompanyat i ja saben, si els ha picat el cuquet, tan sols han d'accedir a la pàgina web en minuesa.com per a tindre tota la informació detallada d'aquest curs Practitioner en PNL, si és que s'han de posar mans a l'obra, treballar sobre si mateix per a conèixer-se i treure's el màxim partit possible, perquè així estarem més satisfets en aquest món. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més, ja saben, on trobar-nos, així, a Telesafor.